Recordemos que recientemente la cantante estuvo inmiscuida en un enorme escándalo, pues se presumía que había incurrido en un delito electoral al participar en actos de campaña del entonces candidato a la presidencia, y hoy presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Sin embargo, contrario a lo que muchos esperaban, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dio a conocer que Belinda no incurrió en ningún tipo de delito, por lo que aseveró que de ninguna manera se aplicará el artículo 33 de la Constitución en su contra, por lo cual no será expulsada de México. Belinda no será expulsada del país. Navarrete Prida 2.//t.co/KWHFCBVGMG Proceso, arroba revista Proceso, septiembre 25, 2018. A Belinda le importó poco haber estado involucrada recientemente en este problema, y acompañó a López Obrador en un acto público en Cuernavaca, Morelos, como parte de su gira de agradecimiento a los mexicanos que le dieron el triunfo. En el mitin también estuvo presente el gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco. Belinda y AMLO se encuentran en Cuernavaca Almohadilla al momento luces de policía durante su visita a Almohadilla Cuernavaca. Andrés Manuel López Obrador contó con la presencia de la cantante Almohadilla Belinda. Apretón de manos, micrófono, escucha con atención. Oreja, síguenos en Instagram. Cámara con flash, dorso de mano con dedo índice hacia la derecha, http://bit.ly/12oir5zpostedbailaneta Noticias on Tuesday, October 4, 2018. A través de su cuenta de Instagram, Belinda compartió un video en el que se le ve llegando a la plaza donde se reunió con AMLO, lo saludó, y lo acompañó en el templete donde pronunció su discurso ante los morelenses. Con información de Milenio y SDP Noticias, foto obtenida de tiempo. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.